דף צדיק ט. נאמר עמוד קוואזי. יתיב רדימי וכמה לה ליש עמנתה. סנטור רדימי יפעלו ההלכה מנסיונדה אונטה לרב שמואל בר ישחק. לדף צדיק ח עמוד א. Cuando él escutó el nombre Barcapará, que todos los isurín de la Torá se anulan con 60, él y faló, reví a todo marquén, él escuté que se anulan en Sem. Todo eso que faló Rabdimí, que la Shmuel dice que todos los isurín se anulan con Sem. Es decir, Kazait. Do alimento prohibido, só se anula com 100 kazayit do permitido. Amale Abaye. Perguntou para ele Abaye, ¿Bekol isurim shebatora bemea? Se diz que todo isurim se anula com 100, behatenan, estudamos. E aqui vai mencionar uma Mishnah en Asechet Orla. Lema amru, kol amechames u betabel u medamea leahmir. Está preguntando aquí el lema, no lama. Lama significa por qué. Lema es para qué, para qué asuntos. En relación a qué fue falado, tres reglas. Tenemos mehamet, una cosa de isur que causa fermentar, como fermento, por ejemplo. Si colocan a masa fermento prohibido, puede ser un fermento originado de trigo de orla o de terumá, y ese causó fermentar a masa en cuanto se anula. Un metabel o temperar, un tempero de terumá o medamea o una mistura de terumá con jolín que cocinó junto. Leahmir, entonces, ¿en qué casos falamos lejumbra? Y después va a explicar qué es Jumbra. Somos más rígidos. Bienvenido. Cuando se trata de la misma especie. Por ejemplo, trigo de terumá con trigo de julín. Ahí es más rígido. Leakel beleahmir. ¿Y en qué casos falamos a veces? Somos lenientes y a veces rígidos. Min besheno mino. Cuando se trata de dos especies. Bekatane Sefa, y a Sefa de esa Mishnah dice, para dar ejemplo a última parte, después vamos a ver el ejemplo de la primera parte. Leakelu leahmin min besheno mino ketza, como un ejemplo de min besheno mino, que a veces nos somos rígidos y a veces lenientes. גריסין שנתבשלו עם העדשים. גריסין רששי פול. פול כמו שתרדוס תמיד? פאבה. פאבה לתרומה, כשקוזניו כל לנטיליאס. סון לגומס, סרטו. מה סון? אוטרה ספסיה. תן לנטיליאס, סון גראוס. עודו סון גראוס. סון סימילרס, מה סון דואס ספסיאס. תן גוסטו דיפרנטי. Eso es llamado min besheno mino. Entonces, en cuanto se anula, tenemos faba de terumá que cocinó con lentilias de julín, que a grande mayoría lentilia. ¿Cuánto tiene que estar para anular? Y miesh bahem benotem tam. Salom. O si va a terminar a 7:30, ¿no? Aquí no. Só 7:30 embaixo. Só lá embaixo? É, amanhã volta aqui, sim. Ainda não voltaram? Feriado, ainda. E mesmo vai me não tentar, se dá gosto, quer dizer, temos que experimentar. Como nós falamos, quando se trata de terumá com Julim, damos a Cohen. Experimentar, que el Cohen puede comer terumá. Si él va a sentir gusto de grisín, que dice de terumá, de faba, allí dice ya no importa
a proporción, a medida. Ben sheyesh ba'en le'alot be'mea be'echad. Ben en ba'en le'alot be'mea be'echad asur. Tanto que tenía más de 100 y un, que dice, 100 de heter y un de terumá. Lo noten, es prohibido. ¿Por qué? Porque da gusto. Ahora, aquí faló a medida de 100 y no faló 60, porque terumá se anula con 100. Eso dice así que se aprende en Pasuk, es mikdishon mimenu. Y cuando se anula, dice así, que así parece de aquí, cuando no da gusto. Si no da gusto, precisa ter 100. Mas si da gusto, no adianta. Vos estás sintiendo gusto de Trumá. Trafilo más de 100, 150, está todo prohibido. En Baem Benotén Tam, alias, así explicó Rashi también antes, en la ciudad Tzadikhet, que cuando tengo gusto, cualquier isur que ocupela un profesional goy experimentó y dice, tengo gusto de isur, no adianta 60. Entonces Afo no concorda, dice, ten 60 puede. Ah, tengo gusto. Es un gusto leve, kalush. Un gusto leve que a Torah no prohíbe. Ok, le llama gusto, a Torah no llama gusto. Por eso es ten 60 puede. Y tenemos segunda discusión, que a Filu que no da gusto, o Goy experimentó y dice, no tengo gusto. Dice Rashi, precisa 60. Ah. Rashi, dos condiciones. Que no tenga gusto es 60. Y dice Zafón, no, si no tengo gusto, a Filu que tenga menos de 60. No tengo gusto, puede. Como nos vimos, y vamos a ver los shiur no final del shiur, que no todo tiene lo mismo. Fuerza, tengo gusto sí, fuerte. La intensidad son diferentes. Y cuando Jajamí faló 60 de lejumbra, o máximo que da es 60. Más muchos alimentos, con menos de 60 ya no perde el gusto. No percibe el gusto, no percibe. Ahora continúa Sefa. En Baem Benotén Tam, si no tengo gusto de grisín, de terumá, ben sheyesh ba'en le'alot be'mea be'echad. Ben en ba'en le'alot be'echad mutar. Mismo que no ten 100 es permitido porque no ten gusto. Ahora, no ten 100, más cuánto ten que te, pero menos, para anular, ten que tener una medida. Entonces, en ba'en le'alot be'mea be'echad, el abema y la be'shishim, no es que ten 60, pero menos. Te está diciendo Ben Shina. Ya que no tengo gusto, no precisa de 100, más precisa 60. Entonces, eso es una pregunta contra Rav Dimi, que faló que todo se surime con mea. Estamos viendo que existe 60. Responde, lo, mea. Precisa 100. ¿Qué dice? ¿Y cómo? Faló que no precisa. No precisa 101, dice. En baile alot, bemea bejal. 101 no precisa, so 100. Y dice así, sem do eter más un do isur. Y 101 sería 101 do eter para anular un isur. Pregunta, ve a mi derecha, ve mea, ve sefa, ve shishim. Si a recha faló sem, que a sef, a recha es lo que falamos, que min be mino es más jamur, es más rígido. Y ahí está escrito, se anula con 100, que si que a Sefa, que es más leve, se anula con 60. De Catán, en Recha, dice a Recha, le admiro, mime vino quetzad. ¿Cómo es el caso de la misma especie que somos rígidos? Seor shel hitin, shenafale, isat hitin. Fermento de trigo, de teruma, que cayó dentro de una masa de trigo, de julín. Con fermento. Si fermenta, eso se llama lehametz. Beyesh bokede lehametz. Cuando fermenta, es como una cosa mahamid, importante. Un queso que deja o cualio, deja leite sólida. Eso se llama mahamid y no se anula nunca. También tebalim,
todo que de agosto no se anula. Y el tercero aquí es seor. Seor es mahmitz. Lo que da fermento, lo que causa fermentar la masa, no se anula a filo con sem. Todo eso que dice el rey. Si ten la cuantía de fermento suficiente para fermentar esa masa, ven y es lo que la me ha dejado. Ven, en lo que lo había dejado azul, tanto que tenía 101 o no, es prohibido. Porque fermentó a través de terumá, entonces todo terumá. En lo que lo había dejado, cuando no ten 100, ven, si es lo que dele jamés, ven, en lo que dele jamés azul, ahí es prohibido, afiro que no fermentó. Si no ten mea vejad, que dice, no ten 101, ten sem, es prohibido. Entonces vemos que Arresha prohíbe con 100, entonces Asefa debe ser con 60. Entonces Arresha, Besefa, Bemea, ¿cómo es posible que las dos sean la misma medida? Si aquí falo kulay, aquí humbra. Responde lo. Resha bemea bejad. Besefa bemea. A diferencia de eso, una. Na resha precisa anular con 101 de eter. Y na sefa que min besheno minó con sem. Mas no 60. Precisa sem. Vigiesh bokerejame bemea bejad. Amay lo batil. Vigiesh bokerejame. Ahora, na resha. Si tengo para fermentar, si el fermento de trigo fermenta a masa de jitín, fermento de trumá y masa de julín, faló que prohibido a filo con 100, 101. Te pregunta, ¿por qué beme abejada, mailo batil? ¿Por qué eso se anula? Si ten 101, ¿vos es para que todos esos cisturín se anulan? Y afilo con min bemina, pero menos 101 es suficiente. Ishtik, fijó que todo no sabía responder. ¿Quién? Todo eso es la pregunta de Abayé contra Rabdimi. Ahora, el propio Abayé intenta responder. Amarle, faló Abayé. Dilma, shane, seor de Jimutsoka, she. Tal vez, fermento es diferente. Porque tiene mucha fuerza. O gusto es, como falamos, es intenso. Intenso. Tanto es que causa fermentar la masa. Entonces no se anula con 100 ni con 101. No, y como falamos, regla que davar mahmiz lo batel, como davar shao, o que da gusto lo batel. Amarle respondió. Rabdimi concordó con esa respuesta. Adqueta milta de amar biose barbe janina. Loco la shiorin shabin. Mose me lembró que favor biose janina. No todas las medidas son iguales. Que en otras medidas. No todos los alimentos tienen la misma medida para ser anulado el gusto. Y va a dar un ejemplo extremo. Que precisa una medida mayor para ser anulado el gusto. Porque tiene un gusto consistente. ¿Cuál es? Share tzir shiuro karoble mataim. Tzir es una gordura de peche. Si es de un peche prohibido, normalmente debería ser anulado en 60. Mas el tzir que es fuerte, intenso, precisa casi 200. La verdad, no 200 como encontramos orlai kilaim a medida de 200 para anular. Mas aquí es como Isur, es un peche prohibido. Mas ya que intenso, sos no fica perceptible cuando ten 200. Dice casi 200 porque a medida exacta es 196. Y le voy a decir por qué. Dice nada, dice Mishnah, Dag tamé, tziro asur. Un peche tamé es un peche que no tiene escamas. Tziro, o molio de él, la gordura de él, es prohibida. Eso es claro,
che è proibidat os avotrais, che è per la Torah. Agora dice, qual è la proporzione? Rabbi Yehuda Omer, Rabbi'it Besataim, un quarto Rabbi'it che noi conosciamo, è liquido, a medida del Rabbi'it, che è 86 ml. Si annulla in 12 A. E se vamos a calcolare la proporzione, cada CA sono 6 cabim. E cada K 4 lugim. Y Revit es un cuarto de log. En otra palabra, cada cabo son 16 logim. 16 Revit. Si un cabo es 16 Revit, 6 cabim, eso multiplicar por 6, 16 veces 6. 96. 16 veces 6. 96. 96. Eso es una sea. Multiplica por 2. 192. Exacto. Eso que dice aquí Rashi. Rashi hace su cálculo. Él dice hacer 48 veces 4. Él es la misma cosa, ¿no? 48 veces 4. 192. Eso es lo que llama Karov Lematay, el próximo a 200. Tomemos que ten alimentos que tienen mucho gusto. Ahora pregunta, ¿cómo Rabbi Yehuda está diciendo eso? Que Odak también precisa esa medida para ser anulado. Cuando se mistura con qué? Con otro tzir, con otro molio de un pez kasher. Así es así, que se llama tzir tamé, o ser satayim she tzir tahor. Mas entonces, min be minó, la misma especie, peche con peche. Si es min be minó, pregunta, Rabbi Yehuda sustenta que no se anula nunca. Viama Rabbi Yehuda, min be minó lo batil. Entonces, justo Rabbi Yehuda va a dar esa medida. Responde, shane tzir desde ave almau. Tzir es apenas un gusto leve, que decir, no es peche propio. Aquí dice esa voz, se abre alma, que decir, que es azul de la banana. La diferencia entre tzir de Sheratzim, que es prohibido por la Torah, y tzir de Daktame, que es prohibido de la banana. Ya que de la banana, ahí la viuda también permite. So que con un de 192. Si fuese de oraita, ahí aplica su regla, min bemino lo batel, que nunca se anula. ¿Qué tal Mishnah? Ahora, ese trecho es de Mishnah. ¿Cómo se calcula cuando cocinó Gida Nashe con Yarej? Pegó a Kosha y cocinó con Gida Nashe. Faló Mishnah, que si Yeshbo no tiene tam, arezo basura, que es el Mishnahin que va a ser Belefet. Se calcula o Gid, que da gusto la carne, como si fuese o Gid carne y el resto del alimento permitido Lefet, Nabo. Amarabuna que va a ser Belashele Fatot. ¿Qué parte de Nabo tenemos que calcular? A cabeza de Nabo. ¿Qué muda? Dice allí que a cabeza de Nabo es más 12 que a raíz. Y el gusto de la carne se nota más en la raíz que en la cabeza. Pero allí le pasó enonicar el abeshiur gamur o gadol. Que dice, es una culá. Está diciendo que cuando calculamos que Ogid Anashe da gusto, como si fuese carne, Ogid es carne, y el resto de alimento consideramos
como el nabo. Mas qué parte del nabo a cabeza, que es más 12 que a raíz. Y para que se sea el gusto de la carne perceptible en la cabeza del nabo, precisa de mucha carne. Por ser 12, anula el gusto de la carne que recibe. O nabo, entonces sobresale. Solo si tiene más carne de necesidad. En otras palabras, sería menos de 60, tal vez 50, 40. Alivia. Entonces sería una culá. Esa es la forma de calcular. Matitín de lo que hay tan a Mishnah que dice que guida nace de agosto. No es como el siguiente taná. Taná de Mishnah, Benosh, Rabbi Yohanan, Beroka, Omer. En Begidim, Benoten, Taam. Estudamos también al inicio del Perec. Gosto. O Gid, en general, bellas. El cartílago no da gosto. Y también Gida Nashe. Gida Nashe que prohibido. Si fue cocido todo junto, es solo remover o Gid. O Gid no puede comer, por más que no tenga gosto. Como ya falamos la expresión. Etsu, beatorado strato. Es madera, que sea madera, mas la Torah prohibió comer esa madera. Sí. Mas si no afecta, no afecta porque no espele gusto ni no tiene gusto. Es una discusión, si el guida nace tiene gusto o no tiene gusto. Entonces, si a Mishnah dice para calcular como si fuese carne, quiere decir que da gusto. Precisa un cálculo para anular. Por eso dice que a Mishnah no es como la idea del Bishmael. Que el guid no da gusto. Entonces, para Bishmael, si cocinó, es solo remover el guid y acabó. Sí, sí. Y el resto puede, el filo que no tiene. 100%. Eso, puede todo. Eso que dice Rashid al final de su guía, no es que ser que el guid tiene un shumana guid. Bueno. La gordura del guid. Que Jajamí prohibieron. Falamos Jajam. Israel que Doshim Nagubo y Sur. O Shuman de Ogid, que es una prohibición de la banana, es gordura. Entonces, de esa que da gusto, no es madera. Él dice así: afiro para quien dice, es begino tentam, mas si cocina cosa entera, entonces, así como tengo, tengo gordura. Gordura sí tengo gusto, entonces hay que anular a gordura con 60. Afiro que hizo de la banana. Antes estudiamos. Lote Zazel ve hizo de la banana. También hizo de la banana precisa 60 y no 30. Como una idea tenía. Entonces, que Tosafot discorda. Tosafot en Tzadik Zayin, aquí él manda a olear, dice: no puede ser o Shuman de Gid más hamur que o Gid. Haré toda prohibición de Shuman Gid para no llegar a comer Gid. Y o Gid no da gusto. Y no precisa nada para anular. Entonces, también o Shuman no gasru. Hidush, porque de facto da gusto, hay gordura. Mas no precisa calcular 60 ni nada. Porque no va, no es lógico que sea más severo o din o más hamur que el propio guid. Porque Shuman se prohibió por guid. Está clara la lógica. Dice Safo, entonces no como Rashi, que no precisa calcular para anular a Shuman. Eso sería una afkamina, según quien dice, es mi guid no tentado, entonces. Eso tirar o guid y o shuman y puede comer todo. Aú de atale camel de Bihanina. Esta es una historia. Una persona veio a preguntar para Bihanina. ¿Qué pregunta? O caso de nuestra Mishnah. Cocinaron un guid a Nashe junto con la colcha. O mejor, o inverso, ¿cierto? Cocinaron la colcha sin remover o guid a Nashe. Habaya tiene Biuda Barzebina Ababa. Biuda Barzebina estaba sentado en la puerta de la casa de Rabbi Hanina. Entonces él vio a una persona entrando para hacer esa pregunta. Kinafak, cuando salió el hombre, amarle, Maya Maleja, Biuda Barzebina preguntó para ese hombre: ¿qué te respondió Rabbi Hanina para tu pregunta? Amale Sharia Neale. Él le permitió. Es decir, él pregunté sobre
a cosa così da con guida nasce, falò pode sottira o guid, che dizer, non precisa annullar perché enghe beghidime non tentam, non da gusto. A Marle, falò rebuda per Sibina, per esse uomo che qui non sta scritto qual è il nome, Hadar a Ilele Kame, vota a entrar. Pregunta nuevamente porque yo acho que te veo un error aquí. No puede ser permitido. Amar, entró nuevamente. Ahí Rabbi Hanina percibió y faló así. Man hay de Kamezaerle. ¿Quién es que me está atrapaleando? Él entendió, dedució que tenía alguien afuera que mandó a él entrar. Porque si no, si tiene alguna duda, ¿por qué no preguntó ahora antes de salir? Sayu, que dice que aceptó o veredito. Ahora vuelta a entrar. Contestando. Contestando. Y no es de Lejeres, no es cabot del rabino. Você ya recibió la respuesta. ¿Por qué vuelta a preguntar lo mismo? Entonces faló Rabbi Hanina, fala para aquel que está afuera. Y male le mandé a ti, baba, que baba, porta. Fala aquel que está sentado en la puerta. En Begrim lo tentam. Ahora dio a fonte o motivo del veredito. No de agosto. Guida nace no de agosto. Esa es alajá. Así dice Rabbi Hanina. Y con eso concluye esa historia que nos demuestra que ese rabino Rabbi Hanina sustenta así. Así alajá. Para él, en Begidim y Rotam, no como nos ha Mishnah. Kiyatu le kamer Rabbi Amem, Shaddal leu le kamer Bihaber Halud, de Mole Vale Etera. Cuando vino a preguntar eso para Rabbi Amem, él le mandaba a preguntar a Bihaber Halud porque sabía que él permitía. Mishun de Bihoshua ben Levi. Belé lo subirale. ¿Qué dice? Rabbi Amem propio no sustentaba esa culá de en Begidim y Rotam. Mas ya que tenía un rabino que sí permitía, y con una buena base, que era Rabbi Yoshua ben Levi, por eso él deseaba que otros permitan. Y si alguien preguntaba para él, él falaba, yo no puedo te permitir, mas va de fulano, ese rabino, yo sé que va a permitir. Y ahora, Stama de Gemara concluye, Beir Geta, en Begidim Benotim Tam. Alajá, guida nashe, como todos los guidim, no da gusto. Y no como a Mishnah. Entonces dice Rashi, ¿qué sabe de esa alajá? Uben nitbashal, uben nimlach, uben nisra, tanto que fue cocido o salgado, o asado, mashlijó umutar. ¿Qué mashlijó umutar? Yoga fora o guida nashe, y lo que sobra, o resto de la comida, de acá no le puede comer. Dabkabo. Ahora dice allí, lo que nos mencionamos, so eso en relación a Guida Nashe. Abal Shimno, o Shumando Guida, Gordura Guida Nashe, que es Drabanán, y es Boben Otenta, Bimlón Etalo, Shimno Oser. Si no removió Shuman antes de cocinar, ese Shuman sí prohíbe el alimento. Y va a precisar 60. Y eso Tosafot no concorda. Fala que ya explicó en Tzadik Zay en nombre de Ribam que lo ejmiro beshuman yotem y magid. No va a prohibir shuman más que aquí. Una última pregunta. Guida nasheshe nitbashal. Falamos que si él reconoce, remove. Y si no reconoce, y se misturó Guida Nashe con otros Guidim, esa parte segunda de la Mishnah, están todos prohibidos. Ten Guid permitidos. Son un Guida Nashe prohibido, está todo prohibido. Si no reconoce, no identifica. ¿Por qué? Beli Tolberuba, que se anule con mayoría, como carne caché con taref. Dice así, quien maquiro, cuando él no reconoce, ¿por qué no se anula? Hadbit rebatir, ni precisa 60. Beria shane. O guida nashe entero es una beria.
è come un membro dell'animale che sta intero e non si annulla. Mm. O una formiga, qualche insetto. Mm-hmm. Tutto ciò che è intero ten esa forza di non si annullare. Por eso, el guía de Nayet también es considerado Beria. Nos estudiamos discusión. El Biudá dice que el guía de Nayet no es Beria, por eso precisa comer kazait. Mas Jajamim, y así responde Stama de Gemara, que Beria, guía de Nayet es Beria, por tanto, no se anula. Y por eso falaba Mishnah que todos los guidim fican prohibidos.